Muchas gracias. Buenas tardes, Egea. Bueno, estamos aquí en esta campaña que nos está recordando todos los días que es ahora, que ha llegado el momento, que ha llegado el momento de tomar las instituciones. En general, de Podemos Egea, Sergio Pons, un doctorando en filosofía y candidato de Egea en Común al Ayuntamiento. Muchas gracias. Como sabéis, el régimen del 78, que es un sistema que está ya en descomposición. Ha llegado en Moscú de este ayuntamiento, de este económico a nivel de Aragón, y supone también el cambio y va a suponer en noviembre el nivel a nivel estatal. Repia clientelares. Las redes clientelares son opción. Me gustaría preguntarle desde esta plaza al señor Lambán qué ocurre precisamente con el caso Plaza. ¿Por qué no actuó en consecuencia cuando se le avisó? Podemos es, como he dicho, la esperanza, es la ilusión, es la frescura y es la forma política que le va a dar el cambio Aragón, el cambio a este país, porque este país, esta comunidad autónoma que es Aragón, necesita una regeneración democrática, una regeneración democrática basada principalmente en tres puntos, basada en la participación ciudadana, basada en la transparencia y basada en el control democrático. Queremos más participación porque las instituciones tienen que estar al servicio de la gente, al servicio de las personas, de unos señores que muchas veces ni siquiera son elegidos. No podemos dejar en sus manos las instituciones. De igual manera, esas instituciones tienen que ser transparentes. Se han dedicado durante todas las décadas pasadas a meter literalmente mierda bajo la alfombra, a esconder todo aquello que no querían que saliera a la luz, a esconder la pobreza, a esconder la precariedad laboral. Todas estas cosas hay que sacarlas a la luz y hay que darles una solución. Por eso estamos hoy aquí, para darles una solución. Y es fundamental también el control democrático. Hay que gobernar obedeciendo. Un voto no puede ser una carta abierta que se dé a 4 años y en la cual no se pidan responsabilidades políticas. Nosotros y nosotras tenemos que entrar a las instituciones para tomar el poder, para empoderarnos y para exigir a nuestros representantes el programa y todas aquellas ideas a las que se han comprometido. Lo que no puede ocurrir es lo que ha ocurrido durante décadas, que unos y otros se han ido turnando en el poder y solo han mirado por los intereses suyos, por sus propios intereses, por los intereses del 1%. Nosotros somos el 99% de la población y vamos a tomar las instituciones, porque estamos hoy aquí y no me quiero alargar más, para ganar las elecciones. Sí se puede. Gracias. Gracias, Sergio, por recordarnos a lo que venimos, a ganar y a tomar las instituciones para la gente. Y un exponente de esta gente normal que quiere empezar a hacer política, bueno, hacer política desde las instituciones, política, lleva muchos y muchas y haciendo mucho tiempo. Esta persona es Román Sierra, historiador,
y técnico de desarrollo rural. Todo tuyo. Buenas tardes, Egea, gente valiente, capital de las Cinco Villas, una comarca que ha demostrado a lo largo de la historia que es gente valiente, que no les ha regalado nadie nada, que han empujado la historia y que han luchado por sus derechos y por sus conquistas sociales, esas que nos están amenazando a día de hoy. Qué bien nos sienta Mayo, ¿eh? Qué bien nos sienta Mayo a la gran mayoría social. Y la alegría, esa alegría que reivindicaba Galeano. Y el día 25 vamos a demostrar que esa combinación de mayo más alegría nos va a llevar a las instituciones, a ganar las... Hemos visto cómo todos aquellos derechos y conquistas sociales que son nuestros, que los hemos ganado a lo largo de la historia, han ido disminuyendo, empujados y en colaboración con unas organizaciones supranacionales como la Troika. O el Banco Mundial de... Sin embargo, a pesar de la crisis, existe suficiente riqueza en Aragón para que todas y todos, cada uno de los habitantes de esta tierra, podamos llevar una vida digna. Esta premisa es una de las que parte de los razonamientos de Podemos para plantear nuestra apuesta política y económica. Entendemos que para que exista un modelo político y social que nos acerque a Europa, en el que ese horizonte de vida digna para todos sea posible, es preciso que se den tres condiciones. Primero, los pueblos del sur de Europa han de recuperar su soberanía. Quienes esconden sus miserias detrás de sus banderas, los patriotas de Buxerita, los que pagan impuestos en Suiza, en Andorra, en Gibraltar y en otros paraísos fiscales, les gusta hacer ver que su soberanía, que la soberanía es el lugar donde se pueden esconder y sustentar sus privilegios. Nosotros, por el contrario, entendemos que la soberanía implica la existencia de una ciudadanía digna de ese nombre. Esto pasa porque la mayor parte de la sociedad, o para que toda la sociedad tenga unas garantías vitales. Es decir, un plan que permitir porque el régimen del 78 se basaba en un contrato. Por diversos motivos, los aragoneses, los españoles, asumimos que a cambio de tolerar un pacto entre élites, disfrutaríamos de un pacto de unos derechos sociales que nos acercaban a un modelo de inclusión, de oportunidades y de bienestar. Nosotros, nuestros padres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, cumplimos con nuestra parte. Son esas élites las que han fallado al pacto, a coste durísimo para la gran mayoría social que está sufriendo la crisis. Entender que no hay recuperación económica porque no hay proceso de inclusión. No podemos dejar a nadie atrás. Ahora mismo, tener un trabajo no te garantiza tener una vida digna. El número de trabajadores asalariados autónomos pobres bate récords. Hasta más de un 12% de trabajadores asalariados está en el umbral de la pobreza y más de un 35% de autónomos están también en ese umbral de la pobreza. Eso no puede consentirse. Que el 1% de los ricos ya tiene tanto como el 70% más pobre, no puede consentirse. Para intentar ocultar esto, en este año que ha de ser el del cambio, aunque les pese, se ha atenuado la política de recortes, aunque sabemos que el Partido Popular ya se ha comprometido con Bruselas a continuar a partir del 2016. Pero eso no va a pasar porque antes los habremos echado. Hay que dejar claro
que no hay recuperación si no hay un rescate ciudadano, porque las autopistas, los bancos, los partidos ya han sido rescatados. Ahora nos toca a nosotros, a la gran mayoría social. Vamos a rescatarnos a nosotros mismos, porque solo el pueblo defiende al pueblo. Uno de los rasgos más lamentables de este nuevo modelo social es la precariedad. Además, es lamentable porque ha crecido en los espacios que ha ido dejando el Estado al ritmo que marcaban las políticas de neoliberales y austericidas. Los gobiernos han permitido, bueno, mejor dicho, han colaborado activamente en la precarización del mundo del trabajo, intentando realizar una devaluación interna a costa de los salarios. Yo sé que lo estáis viviendo. Este empobrecimiento es el precio que, según los dirigentes, debemos pagar para ser competitivos con otros países que tienen mano de obra más barata. O lo que lo mismo, como dicen ellos, debemos ser más pobres para que las grandes empresas, eso es lo que nos dicen, ganen más dinero. Ganan todos nosotros, y eso tampoco lo podemos tolerar. Y por eso nos han tenido enfrente médicos y sanitarios que, mientras precarios, mientras se salvaban vidas, estaban luchando en la marea blanca. Profesores precarios que estaban educando y defendiendo a nuestros hijos e hijos, a sus alumnos, a la educación, en la marea verde. Bomberos forestales apagando fuegos, cuidando bosques y denunciando el caciquismo en Sarga, la mayor empresa pública de Aragón. Y más, monitores escolares, educadores sociales, falsos autónomos de una antigua. El falso autónomo se está extendiendo, y creo que algunas personas de la sabéis y estáis también sufriendo estas condiciones. Somos las víctimas de estas políticas, somos la gran mayoría social víctimas de esta política. No puede frenar solo todas estas políticas, ni siquiera quizá un gobierno central, si no tenemos una mayoría social suficientemente grande detrás, organizada, para frenarlo y para empujar el programa de esta mayoría, el programa de todas y todos. Nosotros no tenemos el programa de Podemos, tenemos el programa de la gente. Lo que sí que puede hacer un gobierno autonómico es darse cuenta de la responsabilidad que tiene con sus ciudadanos. Un gobierno autonómico no debe contratar empresas donde los y las trabajadoras no tengan unas condiciones dignas, aplicando algo tan sencillo como aplicar cláusulas sociales. Se tienen que reforzar y revisar los órganos encargados de la seguridad laboral, limitar la subcontratación encubierta en el sector público, porque un gobierno decente entiende que no hay dignidad posible en su acción si mantiene la precariedad y la falta de derechos allí donde puede evitarla. En segundo lugar, para poder ejercer esta soberanía es preciso un sistema democrático que funcione. Tenemos múltiples ejemplos de que esto no ha sido así. En España, la modificación del artículo 135 de la Constitución, aquel que pone por encima el pagar una deuda que no sabemos exactamente cómo se ha contraído, pero que ha pasado de los bancos en gran parte a hacerse pública y que quieren que paguemos todas y todos, cada uno de nuestros bolsillos, la reforma no democrático basado en la elección indirecta. Todo esto son ejemplos de cómo el sistema de partidos español y aragonés responde ante la gran empresa, ante los bancos, ante los mercados y no ante la voluntad ciudadana. Todas y cada una de estas medidas y de estas leyes han tenido una causa y una consecuencia: la desigualdad, que también origina una falla democrática, puesto que la falta de expectativas crea resignación, emigración
y falta de confianza en las instituciones. Es decir, sin reparto de la riqueza no hay democracia. Por ello, la hipótesis que defendemos en Podemos implica que hay que democratizar las instituciones, pero también la economía. La una segunda oportunidad. Nos merecemos una segunda oportunidad, todas y todos, de poder conquistar el derecho a la felicidad y de poder continuar con nuestras vidas con seguridad. Muchas y muchos pues tenéis a veces vuestros comercios, tenéis vuestra tienda y os habéis visto afectados también por la crisis. También aquellos trabajadores que han visto peligrar con el cierre de sus empresas. Nosotros proponemos una medida que es el acceso al crédito mediante la creación de un instituto de crédito y financiación autonómica para facilitar la recuperación de empresas cerradas o en vía de cierre para sus trabajadores y para todos aquellos autónomos que lo están pasando tan mal, para aquellos pequeños comercios que lo están pasando tan mal, para aquellas pequeñas empresas que son las que crean empleo en los termal. Nosotros vamos a trabajar para crear ese instituto de crédito. Sin estos requisitos y otros, como la democratización del sistema energético, la potenciación de la economía social, de un modelo productivo más sostenible, orientado a la investigación y además en las empresas de fuerte valor añadido, también basado en que los trabajadores estén pagados dignamente y sin precariedad, es inviable que haya una democracia real. La precariedad. Y última, para acercarnos a un horizonte de la vida digna en común, que es la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Hay una constatación que PAR y PSOE legislan y gobiernan para los ricos, porque comparten intereses. Sea de forma legal, como puede ser lo que hemos llamado las puertas giratorias, el caso de González, Aznar, etcétera, pero también aquí en Aragón. Andrés con Agapito, Bono, Pizarro, o ilegal, como puede ser el caso de Plaza, La Muela, La Púnica, etc. Los sobresueldos y los sueldos en sobre la ley de igualdad gracia genuina. No habría tantas posibilidades de corrupción. Nos referimos a que si, por ejemplo, en el medio rural hubiera oportunidades, igualdad y democracia, no habría 400 candidatos en el PAR de Sarga, de la empresa pública más grande aragonesa. Nos referimos también a que si hubiera un sistema democrático digno de tal nombre y un entorno laboral menos precarizado y enrarecido, el trabajador que denunció el caso de Plaza no hubiera sufrido. Y siga. Haciéndolo, es preciso armar un sistema que además, como hemos comprobado, es responsable y eficiente. Los países como son. Y bueno, ya para despedirme, seguro que al final vamos a escuchar esa canción de La Bordeta que dice que habrá un día en que todos al levantar la vista. Bueno, pues yo me quiero despedir con el mensaje de decir, ese día es ahora.
gracias, Román. Muchas gracias por recordarnos a aquellos que han dado la batalla frente a la crisis y que ahora estamos muy cerca de ver sus luchas. Gracias por la provincia de Zaragoza, una abogada joven, una especialista en estudios de género, y bueno, no os digo más porque tenéis que escucharla. Muchas gracias, Violeta. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a empezar en este caso con una hoy, en la que decía que Podemos busca a sus participantes en los bares. Y Cospedal se añadía a la broma diciendo que cuando los dioses quieren castigar a la gente, les enviaban reyes jóvenes. Y usaban esta comparación para decir que ellos están mucho más capacitados para dirigir esta comunidad porque son políticos experimentados. Pablo Iglesias le contestaba diciendo que al menos en los bares podemos encontrar gente decente, mientras que en la tesorería del Partido Popular esto es más que discutible. Nosotros os diremos algo, me permito hablar por la totalidad de la gente que está subida en este escenario y por la totalidad de la gente que incluye la lista de Podemos para Aragón. Políticos al uso, no somos políticos. Nosotros no venimos a hacer de esto nuestra carrera profesional, ni venimos a... como trampolín de algún tipo, como hemos dado las mañanas, somos hermanos en el paro a los que se les ha acabado la prestación. Gracias a la solidaridad familiar. Gracias. Y sabemos no precisamente porque quieran aprender idiomas, sino porque aquí no es trabajo digno. Les damos tanto miedo, no porque no les entra el ETA pasarnos 32 años de puesto en puesto para acabar en un consejo de administración. Y lo que está es acabar con las privatizaciones de los... acabar con los desahucios y acabar con la política de recortes, con las políticas de aumento del IVA, de los productos de primera necesidad y con el pago de intereses de esos... ...evitados de la deuda... ...son lazas de humor, ese derecho a una vivienda que el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Aragonés nos han ido arrebatando poco a poco. Es digna que los partidos de las élites se empeñan en hacer como si no existiera, a pesar de que lo consagre nuestra Constitución. Los socialistas sean inmorales de la comunidad europea y de Luisa Fernanda Rudi, que la ley hipotecaria va contra el derecho básico a tener una casa en la que vivir. Y a diferencia de ello, se asegure la existencia de un parque público de vivienda suficiente. No podemos... que pertenece a la mayoría sin tal modo que tampoco podemos a los que todos seres humanos participamos en Podemos, tenemos en común
la certeza de que este año 2015 es el año de... El cambio. El año en el que recupera gente normal. Todo decimos basta brotes verdes y recuperación del se han destruido más de un millón de la legislatura estatal. Y basta de pisotear seguridad que nos viene bien al gobierno de unos y que resulta que hierro completamente completo, tan de cabo y todos metemos nuestro dinero. Nos venden brotes verdes donde tampoco los hay, en el empleo. La realidad es que los primeros tres meses de trabajo. En cambio, manipulan los titulares, no sé si habéis visto lo que decían hace poco sobre la encuesta de población activa, diciendo que el número absoluto de parados ha descendido. Es verdad. Pero permitidme que os diga que esto no ha sido porque se hayan creado que donde hablé, ahora hay dos empleos. A 4 horas y de menos personas dispuestas a trabajar y no es
precisamente es, entre otras cosas, porque están obligando a nuestros jóvenes a emigrar, a vuestros hijos, a mi hermano, a mis en nuestra tierra más de 5.000 personas. En Aragón hay que marcharse desde el año 2000. En España se encontró Rudy cuando llegó al gobierno de la comunidad. Debería ser de rey y de libre para diferenciarnos de ellos, porque mientras ellos tienen la estrategia del miedo y de la represión, la estrategia de aprobar leyes mordaza para castigar cuando otro derecho y que para ellos no les viene bien, los que les da más miedo y les da puntado para decir que son ellos los que ya no nos dan miedo, sino que lo que nos da miedo en todo caso es seguir así. A mí en todo caso lo que me da miedo es seguir en Ilve que hablen de lucha contra nuevos paradigmas, medidas económicas, medidas que han hecho que haya 100.000 vecinos y vecinas en búsqueda de empleo que no consiguen encontrar porque no cambian los índices de pobreza. Esto quiere decir que tenemos 31.000 familias en nuestro menos de 300 de vecinas y vecinos que han tenido que dejar un tratamiento sanitario por no poder pagarlo. Y porque esta es la única ha vuelto a educación. El mismo gobierno las vierte en Piaforquí gracias a la presión popular. Esto demuestra, amigos y amigas, que sí que se puede. Paro, precariedad, temporalidad, incertidumbre, corrupción, pérdida de derechos. Es la tónica general. Es el bucle en el que este gobierno nos tiene que tener. Gente valiente que sabe que el cambio es ahora. Porque a pesar de que nos quieran hacer vivir en la política del miedo, miedo a esos problemas que los de arriba no tienen porque se han encargado de mantener sus privilegios a costa de una realidad que parece que no les alcanza, nosotras y nosotros hemos decidido llevar ese sí se puede. Que aterriza cada mes solo en nuestra comunidad autónoma. Nos venden además que no hay dinero, que somos unas insensatas y que el poco dinero que hay tenemos que destinarlo a pagar los intereses de la deuda. Pues que primero estamos las personas, que se acabó poner por delante los sueldos millonarios de los altos cargos de las empresas públicas y los tipos de interés injustos y abusivos de la banca. Por eso proponemos un cambio de modelo productivo que genere empleo de calidad. Un cambio de modelo productivo que acabe con este modelo improductivo de sol y de ladrillo, de turismo en Aragón basado única y exclusivamente ¿en qué? En la nieve y dependiente de la climatología. De muchas horas de trabajo y poca productividad que solo reparte miseria. Sin cambio de modelo productivo donde se trabaje de otra forma, se trabajen menos horas y se reparta mejor, jamás saldremos del bucle. Proponemos un cambio de modelo productivo que asegure que se invierte en I+D+I hasta alcanzar la media de nuestros vecinos europeos, el 2% del Producto Interior Bruto.
que asegure la dignidad de las personas, lo cual pasa necesariamente por impulsar un plan de desarrollo estratégico y por hacer uso de las formas de producción viables que nos da la tierra rica. Un modelo productivo que impulse a los pequeños y medianos empresarios, que son los que verdaderamente crean trabajo, en vez de potenciar solo la implantación de centros comerciales, de centros de ocio, de outlets en terrenos que van a recalificar, o de grandes multinacionales que se irán a producir a países del tercer mundo cuando resulte que ya no les resulta rentable utilizar mano de obra aragonesa porque nos gusta cobrar un salario digno que nos permita vivir bien. Proponemos también una auditoría de la deuda de las empresas públicas, porque mientras en casi un 20%, un 12% en educación, lo cierto es que se han incrementado los pagos de intereses de la deuda hasta alcanzar los 232 millones de euros, los que están allí. Sí que hay dinero, pero solamente para lo que a ellos les interesa. Hay que poner blanco sobre negro las empresas públicas, saber a qué se dedican, con qué empresas privadas hacen sus negocios, porque la mayor parte de las veces esos contratos no interesan solamente a los bolsillos de unos pocos, como la mano que recibe. Y eso es algo que tenemos que empezar a tener muy claro. Todo esto y el resto de las medidas a otro fin, a un sistema que nos lo está intentando arrebatar, armar nada, no iba a cambiarlo ahora. Muchísimas, cargados de propuestas y cargados de iniciativas. Bueno, quería hacer un rato para que os inscribáis a la que no haya apoderado de bien. Bueno, ahora me toca dar paso. Hace un par de años era desconocido, pero que ahora ha sido uno de los que nos devolvieron la ilusión y que ahora está recorriéndose Aragón con un propósito muy claro: devolver las instituciones a esta gente. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes, Egea. Es un estar aquí en esta ciudad contando con potencial. Me emociona de ilusión y sueño justo en toda España. Ese cambio está llegando y hoy se respira cambio en esta plaza. Hoy voy a hablar de sueños y de corrupción y de derechos sociales y de economía. Y lo voy a hacer a casa de Podemos. Cosa por su parte, que venimos de una época oscura. Venimos de unos años, la mayoría ha visto cómo
peor. Venimos de unos años en los que hemos visto negros nubarrones formarse en nuestro futuro. Por favor, que levante la mano quien viva peor hoy o tenga peores perspectivas de futuro, que empezó su legislatura en 2011. ¡Arriba! No tengáis miedo, no estáis solos. Nos han jodido a todos, por igual. Andar hoy levantadas como la de esa recuperación que no sé qué se ve en esta plaza, es lo que queremos. Decir en Podemos, cliente, somos una nueva mayoría, que somos en una partida de 13.000 personas, poco más que la población de GEA, 70% que tienen los que menos tienen, casi 1 millón de personas. Y la brecha entre los muy ricos y todos los demás se hace cada vez más grande. Hoy el segundo país más desigual de la Unión Europea, superado solo por Letonia. En Aragón, la brecha y la gente normal aumentó un 22% de 2008 a 2012, el triple que la media nacional. Estos números y vuestras manos significan que ellos tienen cada tenemos, significan que es una patraña que todos se hayan apretado el cinturón durante esta crisis. Nosotros a veces casi ellos en cambio los mismos con su avaricia se han desabrochado el cinturón del todo, porque si no, no había manera de que descupiesen todas las comilonas. Estos números y vuestras manos significan que los intereses y la cara de un parado, de un trabajador precario, de un ama de casa, o una persona mayor con una pensión de miseria, están mucho más cerca de los intereses y las necesidades de los autónomos, los médicos, los arquitectos, el personal de la administración o los dueños de pequeñas y medianas empresas. Están mucho más cerca de los intereses de esa gente que de los intereses de ese 1% que juega con cartas marcadas. Somos muchos más, queremos lo mismo y nos hemos despertado. Además de eso, nos hemos reconocido los unos en los otros. Así es como nacen los cambios y por eso están tan nerviosos. O escuchándonos en directo por internet, que habéis votado a otras fuerzas en elecciones pasadas, que está haciendo lo mejor y que no lo van a defraudar. Bienvenidos también los que estáis decidiendo el voto y los que os sentáis socialistas o cualquier otra cosa. Bienvenidos los de aquí y los de fuera.
los que tenéis carnet de un sindicato o incluso de otro partido. Bienvenidos los ateos, los agnósticos, los cristianos, los musulmanes y los ortodoxos. Bienvenidos los que os sentís representados por la bandera republicana, por la rojigualda o por la cuatibarrada. Desde aquí, a que las traigáis a los eventos de Podemos. Todas. Todas. Todas estas, somos la inmensa mayoría, los privilegiados y los mismos sueños. Somos la inmensa mayoría y juntos y juntas podemos hacer la justicia social. Si somos distintos de áreas, vamos con tener comida en el plato, con que nuestros hijos vayan al colegio bien desayunados, tengan la oportunidad de ir a la universidad, aunque nos vaya bien en el trabajo, ahorrar algo para la vejez, aunque no, con tener un poco de tiempo para irnos de vacaciones y leer un libro o conocer un sitio nuevo. Soñamos en definitiva con algo tan sencillo como la felicidad, con poder disfrutar de pelo sin miedo. Ellos, en cambio, sueñan con otras cosas. Sueñan con despachos acristalados en las torres más altas de Madrid, con coches, trajes y relojes que valen más que nuestras vidas, y con escalar puestos en esa lista de la obscenidad que es la lista Forbes. Sueñan con poder hacer todo esto sin que nadie se les ponga delante. Sueñan con saltarse las leyes y la democracia. Ahora lo están intentando a escala masiva con ese monstruo que se llama el Tratado Atlántico de Comercio e Inversiones. Ellos tienen sueños grises, oscuros, tristes, pero también irresponsables, cortoplacistas y peligrosos. Que las personas son un recurso de usar y tirar. Los sueños de los días, de la inmensa mayoría. Y por eso estamos aquí, para ponernos delante. Que no nos engañen. No se puede estar a la vez con las personas y con los que ven a las personas como mercancías. No se puede. Pero claro, estos tipos que, como canta Serrat, juegan con cosas que no tienen repuesto, estos tipos, como todos los verdaderos poderosos, ricos de verdad, ni dan la cara ni salen en la prensa. Para eso contratan y pagan bien a obedientes mayordomos, esa gente que llamamos coloquialmente políticos. Algunos mayordomos llevan chaqueta azul y unas gaviotas en la solapa. Otros llevan chaqueta roja y un puño con una rosa. Y últimamente se postulan unos nuevos con chaqueta naranja y
no sé muy bien qué es, un naranjito. En cualquier caso, y más allá de sus chaquetas y sus logos, son todos igual de leales con sus amos. Los de chaqueta azul, a lo bestia. De frente, dicen, fanfarronean de ello y hasta lo ponen en el programa. Los de chaqueta roja son más complejos. Dicen con la boquita pequeña que defienden los intereses de la mayoría, pero luego hacen todo lo contrario cuando votan, cuando reforman la Constitución, cuando hacen leyes, cuando otorgan contratos públicos o cuando se niegan a parar los desahucios. Aunque bueno, debiendo más de 70 millones a los bancos, tiene su lógica que los mayordomos de chaqueta roja no defiendan a los desahuciados, sino a los que desahucian. Los de la chaqueta naranja aún no se han estrenado a lo grande, digamos. Aunque claro, si están apoyados por la banca y el IBEX 35, si llevan un programa copiado del ideario de FAES, la fundación de Aznar, si se presentan en 2009 en coalición con un partido de extrema derecha, si se oponen al aborto, el cerebro intuye con quién están. Los mayordomos tienen sueños un poco más mediocres que los sueños de sus amos, sueños más subalternos. Algunos se contentan con una vida tranquila, 32 años viviendo de la política, como Luisa Fernanda Rudin, como Javier Lambán, cobrando sus sobresueldos, sus dietas, o incluso alguna pequeña comisión en Black, que nunca viene del todo mal. Algunos, sin embargo, aspiran a un pelín más. Admiran y envidian a sus amos y quieren llegar a ser como ellos. Por eso les encanta que los inviten a hacer las caras, que les regalen coches de lujo o trajes a medida. Son mayordomos, pero aspiran a ser algo más, como digo. Por eso se meten en los consejos de administración de las grandes empresas, usadas para codearse con el poder de verdad y ya de paso hacer algo de pasta. En 2014, por ejemplo, 43 expolíticos se sentaban en los consejos del IBEX 35 cobrando un salario promedio de 500.000 euros al año. Otros, como Rato, y sabiendo dónde está el meollo del asunto, intentan hasta jugar a ser banqueros, cargándose una caja que había sobrevivido a la invasión napoleónica y a la guerra civil y provocando un rescate bancario que nos ha costado ya cientos de miles de millones de euros y nos ha hipotecado por dos generaciones. Esta relación viciada entre poder económico y la clase política es lo que llamamos corrupción. Una corrupción que no se reduce a cuatro manzanas podridas, sino que es una metástasis del sistema. Es una forma de gobierno. Es el aceite que engrasa la máquina de la estafa y de la destrucción de nuestros derechos. En Aragón lo sabemos bien, 200 millones hemos perdido todos en el escándalo Plaza, ese del que se informó a Javier Lambán y no hizo nada. Aún no sabemos qué piensa Javier Lambán, tal por sensible.
y Fernanda Rudy. Si había sido antes el huevo o la gallina, si había sido antes el PP o la caja B. Ahora ya tenemos respuesta. Lo primero fue la caja B, luego nació el PP. Y ese partido fundó financiándose de desvelar. Insisten que hay dos PPs. Y luego está el de Aragón, que está limpio, chorro de oro, no hay nada que lo quita, vale, lo deja bien pegado cuando pasa por el lado y ya ni te da tiempo, ni te da tiempo a ver. Nuestra obligación, porque además luego va los desayunos de la plana mayor del Partido Popular en Madrid y luego invita a cenar a la campaña. Ese presidente que tuvo en su gabinete de 2002 14 ministros, de los cuales 11 o han cobrado sobres de Bárcenas o están imputados o están en la cárcel. 11 de 14. Ese presidente, por llamarlo de alguna manera, que cuando fue el atentado a todos los directores de los medios de comunicación de España, mintiéndoles, diciéndoles que había sido ETA. Ese señor va a venir a acompañar a Luisa Fernanda Rudi en la campaña, pues, que hay dos partidos populares, que no nos olviden. ¿Y qué dice el rato Luisa Fernanda Rudi? Pues dice cosas. Hace poco más de un mes decía lo siguiente: independientemente de lo que digan los tribunales, Rodrigo ya está pagando un precio social. Rodrigo ha sido un estupendo político. Sigo siendo amiga de Rodrigo. Claro, cuando ha habido 7.000 desahucios en Aragón desde que empezó la crisis, cuando la DGA se pone del lado de los bancos y Luisa Fernanda Rudi se pone del lado de los estafadores y de los banqueros, habría que plantearse hasta qué punto el partido es corrupto. Y habría que saber también qué piensa ahora de su amigo Rodrigo, después de las últimas cosas que nos salió. Sería bueno preguntarle, aunque no sé si contestaría. A Fernanda Rudi, ¿por qué está firmando importante en los últimos días de la legislatura con empresas? La presidenta en funciones está apurando los últimos días en el Pignatelli, hipotecando la acción del próximo ejecutivo, que esperemos que sea de Podemos, firmando contratos. Firmando contratos en temas tan sensibles, pública aragonesa, el rescate millonario y bastante turbio de la Feria de Muestras de Sanidad Privada.
cuando aún hay más de riesgo de exclusión, mientras seguimos con los mismos 100.000 parados que comenzamos la legislatura, a la vez que Aragón será la única comunidad de España que va a derrotar en sanidad y en educación en 2015, la única de España, Luisa Fernanda Rudi ha comprometido en pocas semanas y a toda prisa más de 80 millones de euros en contratos públicos. Luisa Fernanda Rudi centró su discurso institucional del Día de Aragón de Podemos. Sabe que es el fin de un ciclo. Sabe que es el fin de la vieja política y asegurarse a la vez una buena jubilación dorada en algún consejo de administración. Mientras oye las sirenas de la policía a lo lejos, el PP de Aragón no es, más allá de lo surrealista del planteamiento de un PP que es uno y trino a la vez, si esta sucesión de favores a última hora a costa del futuro de los aragoneses no es corrupción, se le parece mucho. Se le parece mucho. Y aquí es cuando hay que decir que la corrupción no es solamente algo inmoral. La corrupción es que además es incompatible con la democracia, con los derechos sociales y con salir de la crisis. A nuestro país, servicios sociales destruidos porque están vendiéndolos a sus amigotes. Eso es lo que hace, más allá de ser un crimen, más allá de ser una inmoralidad, cuando la corrupción hace que se venda nuestra sanidad, cuando la corrupción hace que nuestra educación vaya cada vez a peor, cuando la corrupción hace que no haya medios para mantener una ley de dependencia digna, entonces tenemos un problema mucho más grave que la corrupción. Tenemos un problema de derechos. Y eso, para muchísima gente, es lo único que les separa de la pobreza. Ese es uno de los peores, de las peores consecuencias de la corrupción. Como antes decía muy bien Román, en este país había un pacto. Nosotros no impugnamos todo lo que se ha hecho desde el año 78. Nosotros sabemos que se han hecho un montón de cosas buenas. Nosotros sabemos que nuestros mayores han tenido que trabajar duro para levantar una sanidad pública, han tenido que luchar. Sabemos que han tenido que trabajar para tener mejores derechos. Yo he dado un pacto con las personas, les dejábamos sus yates, sus mansiones, sus despachos acristalados, y ellos nos dejaban vivir con dignidad. Nosotros hemos trabajado más que nadie, hemos pagado las deudas, hemos sacado el país adelante y ellos han roto el pacto. Son ellos los que han roto el pacto. Y por último, la economía. ¿Cómo vamos a salir del pozo adjudicando contratos a dedo que no tienen otra lógica que beneficiar a los amigotes? Si hay poco dinero en las arcas del Estado, ¿cómo estamos gastando en aeropuertos sin aviones?
en la autopista que se lleva el tunel. ¿Cómo puede ser? Que es evidente que si no se adjudica el dinero público, el gasto público, de una manera que tenga que ver con el bienestar común, es imposible reactivar la economía. El dinero tiene que ir a la riqueza, a lo que es eficiente, a lo que puede dejar el crecimiento económico. En crecimiento del empleo, por eso a gobierno unos pocos y sus mayordomos con chaquetas de diferentes colores y sus cómplices, frente al egoísmo de los que se lo llevan calentito haciendo trampas, mientras ven pasos, lo pasan cada vez peor, frente a las políticas irresponsables, cortoplacistas e ineficaces que nos han traído a la peor crisis de nuestra democracia, yo tengo un sueño y por eso estoy aquí temporalmente al trabajo que me apasionaba. Por eso trabajo 29 horas al día y 10 días, a la semana, sin descanso y con ilusión. Estoy seguro. Una labor libre no empezar. Bueno, que no esté gobernado por los mayordomos de los ricos, sino por los calteros de la gente. Sueño con un Aragón que no deje a nadie atrás, a nadie. Que genere conocimiento y tecnología, que compita orgulloso en Estados Unidos con Japón, Estambul o con Bangladesh. Sueño con un Aragón con una economía rica, diversificada y estable, libre de pelotazos y burbujas. Una economía que permita ir hacia el futuro y tranquilidad, y no con miedo. Nuestros mayores no tengan que ver a su nuestro durante el 24 de mayo de cumplir mayo nuestra economía y nuestra tierra. En estas elecciones hay que elegir muy bien si queremos que nuestros sueños se pueden de gobernar. Solo hay una, cuál es, con hechos, su compromiso contra la corrupción. Solo hay una que presente un programa compatible con los derechos humanos.
y solo hay algo al desastre. Llegamos a torturar, si no nosotros, es la gente de nuestras opciones pasadas. Más allá de las banderas con las que nos hicimos. Este 24 de mayo es un momento. Histórico y es una oportunidad para empezar a hacer la 24 de mayo. Estamos por nuestros sueños. Es ahora. Oh.